Esto sucedió en el año 3 casa, veintena, atado de flor en mano, 13 lagartija. Dicho por el gran Tlactocan, el gran consejo de ancianos, por nuestro gran Tlactuani, portador de la palabra, Cuauhtémocxitzintli, ocaso del destino de la humanidad. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ha desaparecido su rostro, y en perpetua oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez vendrá, y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté, y en la región del reposo permanezca, muy pronto reunámonos, estrechémonos, y guardemos todo lo que nuestro corazón aprecia y considera es un gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras casas de altos estudios, nuestros juegos de pelota, nuestras casas para la juventud, nuestros recintos para el gasto, y que así nos lleven nuestros caminos. Ahora no sabemos, ahora y hasta cuándo, nuestro nuevo sol salga. Que los papacitos y las mamacitas no olviden enseñarles, los papacitos con los muchachitos y las mamacitas con las muchachitas, cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Madre Tierra Anáhuac, al amparo y protección de nuestras energías. Muy pronto reunámonos y guardemos este tesoro. Ahora nuestras casas se convertirán en nuestros recintos de altos estudios, se convertirán en nuestros juegos de pelota, nuestras casas para la juventud, nuestros recintos para el canto. Y no olviden informarles a sus hijos mientras vivan cómo será, cómo se levantará y cómo su gran destino realizará esta nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. ¡Oh, Meteo! Vamos a usar la círcula, por favor, para... ¡Aguadillo en el círculo!